hockey es un deporte extremo, por así llamarlo, que viene de finales del siglo XIX de Canadá. Está compuesto de utilizar un disco de caucho negro que tiene que ir de un lado hacia el otro para meterlo en la portería, usando unos bastones que se llaman sticks. El equipo se conforma de patines, espinilleras, los shorts, concha, coderas, hombreras, el jersey y unos guantes, al igual que el casco. Ya cuando uno es más grande, se puede usar media careta o seguir utilizando la reja completa. Entrenamientos, dependiendo del nivel que tienen, en qué es en lo que nos tenemos que enfocar para ayudarlos a subir de nivel y cubrir esos puntos que les fallan. Ahora, ya cuando es en grupo, digamos, de los niños chiquitos, pues tenemos que abarcar absolutamente todo y mucha comunicación con ellos, y nosotros incorporarnos al igual con el equipo, porque si no, pues no están contentos, no se sienten a gusto. Para los niños más grandes es un poquito más difícil, porque cada uno ya tiene como una técnica que va agarrando desde chiquito. Entonces, luego, para tratar de corregirlos cuesta un poquito más de trabajo, pero al igual, llegando, platicando con ellos y poniéndoles el ejemplo, lo llegan a lograr. Y ya los de adultos, pues ya no hay, ahora sí que muchas correcciones que hacer, y es un entrenamiento todavía más fuerte. No se puede tener, los golpes contra el acrílico no pueden ser por la espalda, ni levantar el stick, codazos a la cara, es todo como la cadera y de lado, siempre y cuando uno tenga el puck. A la hora de uno mandar el puck, tiene 2 segundos, a lo mejor en lo que llegas con vuelito, para llegar a pegarle, pero siempre y cuando sea como dentro de la misma jugada y que no se vea que es ahora sí que por dañarlo.